En esta oportunidad vamos a escuchar a Richard Medina, quien le ha respondido a los renovacionistas. Ha dicho claramente que estos responden pues a la gente de los choquehuanquistas. Estos son divisionistas. También mencionó pues que hoy lamentablemente han dividido al instrumento político y están persiguiendo al expresidente Evo Morales. Hoy es lamentable cómo la nueva renovación ha pactado con la derecha buscando sus intereses. Estos grupos de Choquehuanca no merecen llamarse renovadores. No es posible que hayan pactado con la derecha que tanto daño le hizo al pueblo boliviano, traicionando los intereses de las organizaciones sociales. Vamos a escuchar a Richard Medina, quien la verdad que habló claro y fuerte, ¿eh? Ha hablado claro y fuerte y le ha cuadrado a todos los choquehuanquistas. Muy buenos días, gracias a Radio Soberanía, un saludo cordial a todo el país, a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio. Esta mañana quiero dirigirme a todo el país acerca de algunos grupos divisionistas que en este momento están manejando un término que está confundiendo bastante a todo el país. Hablo de aquellas personas que hablan, que supuestamente se hacen llamar renovacionistas. O tal bien mencionan que son la ala radical choquehuanquistas, ¿no? En esta mañana quiero hablar y dirigirme a todos los hermanos y hermanas que están escuchando. Este tipo de personas, Rolando Cuellar, Jerjes Mercado y todo el grupo divisionista y traidores de choquehuanquistas, no son la renovación del instrumento político del MAS y PSP. Recuerden muy bien. En 2019 hemos tenido un golpe de Estado muy fuerte y hemos tenido masacres a los hermanos y hermanas. ¿Cuál era el propósito del golpe de Estado? ¿Cuál era el propósito de Camacho, de Murillo, de Áñez, de Tuto Quiroga, de Mesa? El propósito de ellos, de esta derecha golpista, era dividir al instrumento político. Era perseguir y eliminar a nuestro hermano líder Evo Morales Ayma. Tres. Era eliminar al MAS y PSP. Pero gracias a este tipo de personas como Rolando Cuellar, Jerjes Mercado, a todos los choquebanquistas divisionistas, el golpe de Estado de 2019, hoy este año 2022, ha tenido éxito. Porque lo han dado curso. Hoy en día el MAS y PSP está dividido, fraccionado. A nuestro hermano líder Evo Morales Ayma lo están persiguiendo. Lo están atacando, lo quieren eliminar. Y otro propósito que están haciendo conseguir a la derecha estos grupos divisionistas es aislar al trópico de Cochabamba de la arena política. Un claro ejemplo, a nuestros hermanos diputados del trópico ya lo están sacando, ya lo sacaron de las comisiones. Ya no tenían derecho de ocupar una comisión para que son nuestros representativos desde el trópico. Hoy en día lo han sacado. Lastimosamente, este tipo de personas, como he mencionado, están manejando un término de renovacionista, pero ellos no son renovacionistas. ¿Acaso los jóvenes de hoy en día tenemos esa mentalidad de poder pactar con la derecha? ¿Cómo la nueva renovación, cómo la nueva generación va a pactar con la derecha, desconociendo la lucha de nuestros abuelos antepasados? Sabemos que esta lucha por el instrumento político, por un mejor país, por recuperar la democracia, por gobernarnos nosotros mismos, esta lucha ha sido de años anteriores. Desde Túpac Katari, Túpac Amaru, años, años, años se ha luchado y hemos conseguido que el 2006 entrara al gobierno y desde ahí gobernarnos y empezar a cambiar nuestra patria, nuestra Bolivia. Es una lucha grande y larga y duradera que hemos tenido. Gracias a nuestros hermanos, padres y abuelos, hemos conseguido. Pero estos oportunistas se han aliado, se han dado la mano con la gente que nos ha matado en 2019. ¿A cuántos hermanos del trópico han matado? ¿A cuántos hermanos de Sacaba? ¿A cuántos hermanos de toda Bolivia han matado, han masacrado a estos golpistas? Hoy en día se dieron la mano, están trabajando con ellos. Eso se llama traición. Traición. Rolando Cuellar, Jerjes Mercado, todo el grupo choquehuanquistas no merecen hacerse llamar la renovación. Ellos son unos traidores, divisionistas, oportunistas. Es una ofensa para la juventud,
a los hermanos que han luchado por recuperar esta democracia. ¿Cómo es posible que pueden pactar con la derecha para ocupar un cargo? ¿Cómo es posible que se van a dar la mano con la gente que nos ha matado a nosotros, que han violado nuestros derechos? Por eso vuelvo a recalcar, gracias a este grupo de divisionistas, han dado éxito al golpe de Estado que ha comenzado 2019. Hoy en día han conseguido lo que Tuto, Camacho, todo lo que ellos querían. Entonces es una lástima, una vergüenza de que este tipo de personas estén en la tanda política. ¿Cómo es posible que traicionen a la gente que les ha apoyado desde sus organizaciones? Sé que vienen de una organización, todos los diputados que han traicionado. Han hecho la misma jugada, han hecho la misma estrategia que Jeanine Áñez. Dieron un golpe a la asamblea, asaltaron el poder de los diputados y hoy en día están queriendo gobernar desde la asamblea juntamente con la derecha. Y ellos nos llaman a nosotros que somos los traidores, que no estamos con ellos, pero es una vergüenza que este tipo de personas estén trabajando aliados con la derecha. Son unos traidores, divisionistas y no son la nueva renovación. No tienen el derecho de tener ese término. Muchas gracias. Ya 35 días de un paro que no tiene pues ni pies ni cabezas, que se ha dado cuenta estos señores actores del Comité Pro Santa Cruz, el Comité Interinstitucional, no ven con buenos ojos el tema de Santa Cruz. Lastimosamente nos apena uno ver que a estas alturas se sigue sufriendo violencia. El día de ayer veíamos denuncias de los señores que hacen hemodiálisis, que tienen más de 15 fallecidos. Señores con cáncer que habían fallecido durante todo este bloqueo, igual alrededor de 10 personas, y vemos que esos, Santa Cruz está secuestrada en estos momentos por estos grupos paramilitares, estas logias cruceñas que no dejan avanzar al pueblo cruceño. Lastimosamente hay que ser claros, tengan la decencia, tengan la valentía al comité interinstitucional de una vez de levantar este paro, porque es un paro absurdo que no tiene pies ni cabeza y siguen perjudicando. Se filtraba hace una semana, si no me equivoco, hace 3, 4 días un audio, cuando el comité interinstitucional ya sabía que no se podía llevar un censo en 2023 y siguen aferrándose a la idea, queriendo salir con algún tipo de botín político. Señores, están perjudicando al pueblo cruceño, se está muriendo la gente, están secuestrados en estos momentos. Y también hacemos un llamado a la policía boliviana, empezar a actuar, a desbloquear esos puntos, porque tenemos gente muriendo, señores. Por favor, seremos humanos. Una vez lo dije, hasta el día, al día de hoy lo mantengo. No sé cómo hace el señor Camacho para dormir, no sé cómo hace el señor Rómulo Calvo para dormir, porque en sus manos no solamente está los que han sido decapitados, los que han muerto durante los bloqueos en los enfrentamientos. Hay gente que está enferma, que necesita circular, gente que se está muriendo de hambre, sus hijos menores. Y esos señores hasta el día de hoy no les da la gana y no les da la gana de mostrarse al pueblo cruceño. Señores, saben ustedes que desde un principio el periodo del 2023, censo del 2023, no era prudente y no era viable. Nunca lo han podido demostrar en una mesa técnica y también hay que ser valientes para agarrar y levantar y explicar a su pueblo que ustedes han cometido un gran error. ¿Qué procesos ustedes van a subir desde Cochabamba o por qué líderes? Hasta el día de hoy existen ya 4 procesos instalados contra el señor Fernando Camacho. Se está haciendo el estudio correspondiente, pero ya no hay instancias nacional, jurídicas dentro de nuestro territorio boliviano, porque hemos visto que dentro de nuestra nación la justicia está pues prebendalizada. Vemos que de alguna forma u otra sacan cara un poco a Camacho, no avanzan ni le sacan la lengua. Vamos a buscar y vamos a analizar jurídicamente, ver ante instancias internacionales el tema del perjuicio que está generando el señor Camacho, el señor Rómulo Calvo y todo ese comité interinstitucional por los muertos que ha habido y la agresión que existe en el departamento de Santa Cruz y la violencia que está sufriendo el departamento de Santa Cruz. Porque les recalco, el departamento de Santa Cruz está secuestrada por grupos paramilitares. Y hay que ser claro, secuestrada por grupos paramilitares, porque no se entiende que hasta el día de hoy no quiera levantarse, ve gente en estado de ebriedad, se ve como lo llaman allá palomillos, ahí en los puntos de bloqueo, cobrando y lucrando y viéndolo como una forma de vida igual bloquear en Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué delitos ustedes procesan?